¿Alguna vez has sentido que no puedes resistirte a un pedazo de pastel o a una galleta, incluso después de una comida completa? Bueno, no estás solo. Resulta que el azúcar es 8 veces más adictiva que la cocaína. Sí, has oído bien, 8 veces más adictiva. Entonces, si alguna vez has pensado que te resulta difícil resistirte a los dulces, este video es especialmente para ti. A lo largo de los años, he tenido el privilegio de ayudar a muchas personas a transformar sus vidas y recuperar el control de su salud. Hoy quiero compartir contigo información valiosa sobre un tema muy importante y lamentablemente muy común. Las señales de alarma que indican que estás consumiendo demasiado azúcar. Es posible que te sorprenda saber que el azúcar se encuentra en muchos alimentos que consumimos a diario, y no solo en los dulces y postres obvios. Muchos alimentos procesados, como el pan, las salsas y los aderezos, contienen azúcares añadidos que pueden acumularse rápidamente sin que nos demos cuenta. En este video vamos a hablar sobre algunas de las señales de alarma más comunes que indican que podrías estar consumiendo demasiado azúcar. También compartiré contigo algunos consejos y estrategias para ayudarte a reducir tu consumo de azúcar y mejorar tu salud. Hoy quiero compartirles la historia de uno de nuestros clientes, al que llamaremos Carlos, para proteger su privacidad. Carlos era una persona muy activa y consciente de su salud. Hacía ejercicio regularmente y trataba de comer una dieta equilibrada. Sin embargo, a pesar de sus mejores esfuerzos, Carlos luchaba constantemente con su peso y su nivel de energía. Carlos tenía antojos de azúcar todo el tiempo. A menudo se encontraba comiendo dulces a altas horas de la noche, a pesar de que sabía que no era saludable. Esto le causaba mucha ansiedad y frustración porque sentía que no tenía control sobre su alimentación. Recuerdo que en nuestra primera consulta, Carlos me dijo: Adrián, siento que estoy atrapado en un ciclo interminable. Sé que el azúcar es malo para mí, pero no puedo dejar de comerlo. Me siento culpable y frustrado todo el tiempo. Carlos no es el único que se siente así. Muchas personas luchan con los antojos de azúcar y sienten que no pueden controlarlos. Esto puede llevar a un ciclo de culpa y frustración que hace que sea aún más difícil romper el hábito. La adicción al azúcar es un problema real y más común de lo que podrías pensar. El azúcar puede ser increíblemente adictivo y muchos de nosotros consumimos más de lo que nos damos cuenta. Vamos a hablar sobre 5 señales de alarma que indican que podrías estar consumiendo demasiado azúcar. Antojos constantes de azúcar. Como mencioné con la historia de Carlos, si siempre estás deseando algo dulce, especialmente después de comer, esto podría ser una señal de que estás consumiendo demasiado azúcar. Tu cuerpo se acostumbra a tener niveles altos de azúcar en la sangre, lo que puede llevar a antojos constantes de alimentos dulces. Cambios de humor. El azúcar puede afectar tu estado de ánimo. Si experimentas cambios de humor, irritabilidad o ansiedad cuando no consumes azúcar, esto podría ser una señal de que estás consumiendo demasiado. El azúcar afecta los niveles de serotonina, un neurotransmisor que regula el estado de ánimo. Bajo nivel de energía. Si te sientes cansado todo el tiempo, a pesar de dormir bien, esto podría ser una señal de que estás consumiendo demasiado azúcar. El azúcar puede causar picos y caídas en los niveles de azúcar en la sangre, lo que puede llevar a sentirse cansado y sin energía. Problemas de piel. El azúcar puede causar inflamación en el cuerpo, lo que puede llevar a problemas de piel como acné o enrojecimiento que no parecen mejorar. Si has intentado todo para mejorar tu piel y nada parece funcionar, esto podría ser una señal de que estás consumiendo demasiado azúcar. Aumento de peso. El azúcar es alto en calorías y puede llevar a un aumento de peso. Si has ganado peso y te resulta difícil perderlo, a pesar de hacer ejercicio y comer bien, esto podría ser una señal de que estás consumiendo demasiado azúcar. Es importante recordar que todos somos diferentes y lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra. Sin embargo, si te identificas con alguna de estas señales de alarma, podría ser útil evaluar tu consumo de azúcar y considerar hacer algunos cambios. Estrategias avanzadas. La buena noticia es que aunque puede ser difícil, es definitivamente posible superar la adicción al azúcar. Aquí hay algunas estrategias específicas que pueden ayudarte. Practica la atención plena, mindfulness.
La atención plena implica estar completamente presente en el momento actual y ser consciente de tus pensamientos, sentimientos y sensaciones físicas. Esto puede ser especialmente útil para controlar los antojos de azúcar. Cuando sientas un antojo, en lugar de actuar automáticamente y ceder a él, haz una pausa y presta atención a cómo te sientes. Pregúntate a ti mismo, ¿estoy realmente hambriento? ¿Hay algo más que necesito en este momento? Practicar la atención plena puede ayudarte a tomar decisiones más conscientes y saludables. Dedica unos minutos cada día para practicar la atención plena. Puedes hacer esto sentándote en silencio y prestando atención a tu respiración, o también puedes practicar la atención plena mientras realizas actividades diarias, como comer o caminar. Planifica tus comidas y snacks. Planificar tus comidas y snacks con anticipación puede ayudarte a evitar tomar decisiones impulsivas y poco saludables cuando tienes hambre. Cada semana, toma un tiempo para planificar tus comidas y snacks para los próximos días. Asegúrate de incluir una variedad de alimentos nutritivos y equilibrados. Luego, haz una lista de compras y compra todo lo que necesitas para la semana. Aprende a leer las etiquetas de los alimentos. Muchos alimentos procesados contienen azúcares añadidos que no son necesarios. Aprender a leer las etiquetas de los alimentos puede ayudarte a identificar y evitar estos productos. Cuando compres alimentos procesados, revisa la lista de ingredientes en la etiqueta. Los azúcares añadidos pueden aparecer bajo muchos nombres diferentes, como sacarosa, glucosa, fructosa, jarabe de maíz de alta fructosa y muchos otros. Encuentra alternativas saludables a tus comidas favoritas. Si hay ciertos alimentos azucarados que te resulta especialmente difícil resistir, busca alternativas más saludables. Por ejemplo, si te encanta el helado, prueba hacer tu propio helado en casa usando frutas congeladas y yogur natural. O si te encantan las galletas, prueba hacer galletas en casa usando ingredientes más saludables, como avena, nueces y frutas secas. Establece metas realistas. Establecer metas realistas y alcanzables puede ayudarte a mantener la motivación y a hacer cambios sostenibles en tu dieta. En lugar de tratar de eliminar completamente el azúcar de tu dieta de una vez, establece metas más pequeñas y manejables. Por ejemplo, podrías comenzar reduciendo la cantidad de azúcar que añades a tu café o té, o cambiando los refrescos por agua con gas y una rodaja de limón. Como los cuerpos cetónicos exógenos como los BHB y otros alimentos, especias y bebidas pueden ayudar a superar la adicción al azúcar. Cuerpos cetónicos exógenos, BHB. Los cuerpos cetónicos exógenos, como el beta-hidroxibutirato, BHB, pueden ayudar a reducir los antojos de azúcar al proporcionar a tu cuerpo una fuente de energía alternativa. Cuando tu cuerpo está en cetosis, utiliza cuerpos cetónicos como fuente de energía en lugar de glucosa. Tomar suplementos de BHB puede ayudar a tu cuerpo a entrar en cetosis más rápidamente y reducir la dependencia del azúcar. Puedes tomar suplementos de BHB según las indicaciones del fabricante. Es importante consultar a un profesional de la salud antes de comenzar cualquier suplemento nuevo. Alimentos ricos en fibra. Los alimentos ricos en fibra, como las verduras, frutas, legumbres, nueces y semillas, pueden ayudar a estabilizar los niveles de azúcar en la sangre y reducir los antojos de azúcar. Asegúrate de incluir una variedad de alimentos ricos en fibra en tu dieta diaria. Especias. Algunas especias, como la canela y la vainilla, tienen un sabor naturalmente dulce y pueden ayudar a satisfacer tus antojos de dulces sin añadir azúcar. Trata de añadir canela o vainilla a tus comidas y bebidas. Por ejemplo, puedes añadir canela a tu café o avena o usar vainilla en tus batidos. Bebidas. Beber suficiente agua durante todo el día puede ayudar a reducir los antojos de azúcar. También puedes probar bebidas como el té verde o el té de hierbas que pueden ayudar a satisfacer tu deseo de algo dulce sin añadir azúcar. Asegúrate de beber suficiente agua durante todo el día. También puedes probar diferentes tipos de té verde o té de hierbas para ver cuáles te gustan más. Espero que estas estrategias y consejos te hayan sido útiles y te sientas más empoderado para tomar el control de tu relación con el azúcar. Recuerda, no estás solo en esto. La adicción al azúcar es un desafío, pero con las herramientas adecuadas y el apoyo adecuado, es un desafío que puedes superar. Si te identificas con alguna de estas señales de alarma, te invito a tomar acción hoy mismo.
No importa en qué parte del mundo te encuentres, puedes separar una cita conmigo o con mi equipo de especialistas en adrianyepes.com. Estamos aquí para ayudarte a superar la adicción al azúcar y recuperar el control de tu vida. Tu salud es lo más importante y cada pequeño paso cuenta. No olvides darle me gusta y suscribirte para más contenido valioso. Y si estás interesado en perder grasa de manera efectiva, te invito a ver nuestros videos. Hasta la próxima, cuídate mucho y recuerda, estás a un paso de vivir una vida más saludable.